Los colombianos le creemos a Petro, por Ignacio Arizmendi Posada. El pasado 19 de agosto, Gustavo Petro le preguntó públicamente a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reconoce al presidente de la República como su presidente. Pregunta también hecha a diversas figuras públicas, proyectando el anhelo de saber si los ciudadanos le creemos o no. Pues bien, dado ese deseo y dadas las ocupaciones del mandatario, este columnista le sugiere que nos haga a los ciudadanos preguntas como las que siguen, con la certeza de que comprobará que los colombianos le creemos. Ustedes, colombianas y colombianos, ¿me creen si les digo que mi anhelo más ferviente es gobernar solo 10 periodos de 4 años? Si le creemos, presidente, ¿me creen si les digo que mi ideología es igual a la de las guerrillas, que ya casi mandan en la mitad de la patria? Claro que le creemos. Y si afirmo que mi deseo es instaurar y sostener a la hora un sistema político, económico y social como el de Cuba, mi madre patria, ¿por qué no le íbamos a creer? ¿Me creen que soy capaz de enviar a la cárcel o el destierro a los periodistas que me critiquen o tergiversen? No lo dudamos. ¿Me creen que estoy dispuesto a cerrar o confiscar los medios que sigan en campaña contra mí y mi gobierno, como hizo en Venezuela mi mentor y camarada Hugo Chávez? Seguro que sí. ¿Me creen que puedo enviar a Álvaro Uribe y a medio país a campos de reaprendizaje y ajuste ideológico, dirigidos por mis camaradas cubanos? Eso y mucho más. ¿Ustedes me creen comunista, aunque no milite en ese partido? No tenemos la menor duda. ¿Y qué les hago el juego? No el fuego, a las guerrillas. Es evidente, claro. ¿Y qué conservo la ideología del M-19? Lo veo un ciego. ¿Me creen si afirmo que lucho por destruir a sangre y fuego el sistema capitalista? Eso ni se pregunta. ¿Y si les digo que, a partir de 2025, cada año, el día 19 de abril, fecha de mi nacimiento, se celebrará en toda la nación como el Día de la Fidelidad al Presidente? Se había demorado para decirlo. ¿Me creen que reservaré para mí el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la elección de fiscal, procurador, contralor, Consejo Nacional Electoral, defensor del pueblo y otras instancias? No lo dudamos ni un segundo. Por último, por ahora, ¿me creen que Colombia Humana, mi partido, será el único partido que exista en Colombia, mientras que los demás serán ilegalizados? Se lo creemos a pie juntillas, presidente Petro. Huevo es, gallina lo pone, muchísimos colombianos le creemos.